Todo eso hoy está la expectativa por el partido entre Ecuador y Argentina. No sé si Juan Camilo ya tiene cómo está en las casas de apuesta el pulso entre los que piensan que es Ecuador o los que piensan que es la selección de Argentina. Porque todo el mundo habla del favoritismo de Argentina, pero ¿en qué proporción? Vea, 1.48 paga la victoria de Argentina. No paga nada. No paga nada. 3.90 el empate. Paga bien el empate. Pero ojo, Ecuador, 8.50. Uy, paga la victoria de Ecuador. Es decir, muy favorita Argentina para las casas de apuestas. Pero total, el favoritismo de Argentina. ¿Ese favoritismo es con Messi o sin Messi? Juanca, ¿qué es? Ya ha dicho en este momento, ahí en el sitio donde tendremos la primera historia de los cuartos de final de la Copa América 2024. Hola, Juanca. Hola, don Javi, buenas tardes. Lo que hemos podido averiguar a los alrededores, incluso con parte de la prensa argentina, es que es con Messi. Y eso podría traer algo importante, especialmente a esta Argentina, que es, ese es el bastión de esta Argentina. Y aparte, porque en la práctica de ayer lo vimos bastante bien, haciendo cambios de ritmo fuertes, haciendo trabajo con balón bien, sin ningún tipo de restricción. Entonces lo que tenemos es que la formación de Argentina hoy sería con Lionel Messi para enfrentar a Ecuador. Ya estamos aquí, hay público que ya empieza a ingresar a esta hora, todavía falta muchísimo para el partido, pero ya hay algún movimiento de la hinchada argentina y también de la ecuatoriana con la expectativa para lo que va a ser este juego aquí en el Energy de Houston. Muy bien, ¿a qué hora es el partido? 8 de la noche, hora de Colombia. Ajá, ¿y hora suya? Y misma hora de Houston, sí. La misma de Houston. Y la misma, sí, señor. Estoy tan desorientado con el tema de los horarios porque... Entonces, Houston, tenemos problemas. No, aquí es la misma hora, sí, señor. Ajá, la misma hora. ¿Usted cree en ese favoritismo tan marcado, entendiendo sí. Que está Messi en el terreno sí, de juego? Sí, claro, Javier. Claro. ¿Sí? Argentina hoy por hoy es el equipo, en mi opinión, más consistente de Sudamérica, que está a la altura de cualquier selección europea. Tiene el talante competitivo, tiene la prepotencia esa ganadora que tienen ellos, pero además ratificada porque son campeones del mundo, juegan con confianza, saben a qué juegan, tienen intensidad. Yo creería, y este es un poquito de exigencia, un ojo futbolero que tengo, algún ahí. Gusto, ¿qué? Un poquito de más calidad en algunas elaboraciones. Más... Entonces queda claro que para usted Argentina favorita en el partido de hoy, sí, ¿cierto? Es que no juegue, para entonces... Buscalia también. Para Juanjo está debería también, ser, sí, claro, debería ser, porque, ser cierto, porque es que sí. No. No lo vaya a complicar con eso, don Javi. ¿Qué? Para mí también. Para mí. Él no es favorito cuando va a la final, cuando llega a la final. Juanjo, su información, ¿qué le dice? ¿Que va Messi desde el comienzo o no frente a Ecuador? Como siempre, muy bien informado Juan Carlos Cortés. Sí. Yo tengo la misma información. Es más, yo lo aseguro, Messi va a ir desde el arranque en el partido de hoy. Lo probaron ayer, se lo vio bien en la práctica, pero lo que se pudo ver ayer fue una práctica solamente los primeros 15 minutos, como habitualmente se hace. Pero a mí me cuentan que después la práctica fue con absoluta normalidad, que Messi tiene muchas ganas, como siempre, a él no le gusta perderse absolutamente nada. Y el cuerpo técnico armó un equipo con Messi desde el arranque y con Lautaro Martínez, no con Julián Álvarez. Probablemente la presencia de Messi haga que no esté desde el arranque Ángel Di María, pero eso está por verse. ¿Y por qué digo que esté uno no está el otro? Porque entienden que será un partido de máxima exigencia física y tanto Messi como Di María son futbolistas que han superado los 35 años y que probablemente para ver a Ángel Di María haya que esperar al segundo tiempo y que Nicolás González vaya a jugar por la banda izquierda en lugar de Ángel Di María. Bueno, ¿qué ha dicho Juanca, el técnico de la selección ecuatoriana? Porque ayer tuvimos en directo aquí en el programa la rueda de prensa de Lionel Scaloni.